En el marco del Día Internacional del Trabajo, la ministra Sandra Guevara confirmó que desde el mes de marzo se comenzaron a recibir propuestas para un posible incremento al salario mínimo. Ya el otro año se debe de implementar un nuevo incremento, o dependiendo del análisis, por supuesto, ya hay propuestas entre, por ejemplo, del movimiento sindical, que sean de 350 a nivel del sector comercio, el sector servicio, el sector de la industria. Explicó que este año corresponde revisar el salario mínimo para que entre en vigencia a partir del año 2020. Las propuestas de incremento las está recibiendo el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y por su parte, la